decía antes de entrar, como muy tierna, es una princesa, Eva. Y vino para el tema que vas a hablar, digamos. Claro, claro. Que ha venido... Inocente. Inocente. Claro. Inocente. Claro. No, ¿saben qué? Que dije, se está terminando el verano. Vamos a sacar las últimas pilchas blancas. Está muy bien. Aprovechando a full entonces el cierre de temporada. Bueno, y vamos a hablar sobre un tema que nos pedían nuestros televidentes, que ya habían escrito, hecho algunas preguntitas, y le dijimos a Eva, lo tenemos que hacer. Tenemos que hablar de la infidelidad. Así es. Temón. Sí, bueno, no sé si alguien se siente identificado o identificada, ya sea por acción o bien por omisión. Estaría buenísimo que nos vayan mandando preguntitas. Claro. Mira, vamos a poner el WhatsApp en este momento en pantalla porque desde el principio del programa habíamos abierto el juego para que nos cuenten si han tenido alguna experiencia siendo o si les han sido infieles y alguna duda, consulta que te quieran dejar de paso. Claro, tal cual. Perfecto. Bueno, ¿qué les parece si arrancamos definiendo qué es la infidelidad? Porque por ahí... A lo mejor pensaste que fuiste infiel toda tu vida y en realidad no lo fuiste. Ahora te vamos a decir. No. Dale, a ver. Si tenés dudas si fuiste infiel es porque debes estar muy cerca. Bueno, no, mira, a ver, para definir lo que es la infidelidad, está bueno arrancar por definir primero qué es la fidelidad. La fidelidad en las parejas es lo siguiente. Toda pareja hace un pacto respecto de lo que es la exclusividad de la pareja. Me refiero a un pacto que no está escrito. No es que en la segunda cita nos sentamos y dejamos por escrito. No. Claro. Sino que es un pacto que se va dando por entendido en la pareja a raíz de nuestros valores, a raíz de lo que cada uno quiere en la vida, a raíz de alguna conversación que podemos haber tenido sobre, bueno, cómo yo concibo la intimidad de nuestra pareja, qué querés vos, tus anhelos, tus fantasías, las mías, y se va armando el pacto de lo que es la exclusividad de la pareja. La mayoría, no todas, pero la mayoría de las parejas convencionales de nuestra sociedad pautan la exclusividad. La exclusividad tanto en el compromiso afectivo, es decir, el tiempo que me dedicás, el amor que me tenés, la energía que le pones a nuestra relación, esos cuidados especiales, esos gestos, ese romanticismo, como la exclusividad sexual o en la intimidad. ¿Sí? Eso es lo que la mayoría de las parejas pautan. Okay. ¿Qué es ser infiel? Ser infiel es romper el pacto. Ese pacto. ¿Qué teníamos? Que yo estaba cumpliendo y que vos no lo estabas cumpliendo. Pero no solo que no lo estabas cumpliendo, sino que lo rompiste a espaldas. No me la... Qué duro, suena así. Sin que yo me entere. Sí. Ahora, Evita, esta pregunta atenta del otro lado van a decir, sí, Dani, la dijiste. ¿Somos infieles con el pensamiento? Bueno, bueno, mira, a ver, ahí es cuando donde es la serie entra... Vikingos. No, o ni siquiera, bájalo más acá, cuando, no sé, alguien te atrae, pero en tus pensamientos imaginas algo que no lo concretaste, pero en tu cabeza sí. Mira, ahí yo lo que te respondería es una excelente pregunta, Dani, porque me imagino que mucha gente también se hará. Se ve tentada pregunta, quizás en algunas situaciones, sí. Exacto, de este tipo. Yo diría que una cosa... es tener una fantasía, una cosa es tener una atracción, un flechazo, una química con alguien, y otra cosa es, aunque no llegaste a lo físico, tener sentimientos por otra persona y no advertírselo a quien es tu pareja actual. O sea que es peor. Ajá. Sí, entra dentro de lo que... clínicamente definimos como la infidelidad, porque lo que yo dije recién es, hay una ruptura del pacto tanto en la intimidad sexual de la pareja como en lo emocional. Yo hay sentimientos, atenciones, gestos, energía que se los empiezo a dedicar a otra persona que no es mi pareja. Entonces somos todos infieles, Eva. Como explicaba Eva, te puede atraer a alguien y que quede ahí, pero otra cosa es ya vincularte. Una cosa es una atracción física. Eso, bueno, pasar, realmente puede pasar, sí, obvio. Somos todos seres humanos, además. Todos podemos ser los sujetos pasivos de una infidelidad, es decir, te puede pasar como también, ojo, podemos ser los sujetos activos de una infidelidad. Viste que uno dice, yo nunca voy a ser infiel. No, sí, también te puede pasar. Te puede pasar porque bajo las circunstancias específicas que se tienen que dar, te puede pasar. Ajá. Estrés, crisis, una situación de mucha carencia afectiva, una situación de una muy mala racha con tu pareja, una situación tuya de una
una crisis con tu seguridad personal, te puede pasar. Entonces, lo que hay que hacer es tener esta información y estos indicios a tiempo para poder hablarlo con tu pareja y que no destruya a la pareja. Ajá, porque claro, acá lo grave no es tener sentimientos por otra persona. Incluso me atrevo a decir, depende del caso, tómenlo con pinzas, obviamente, pero llegar a una infidelidad física con otra persona. Lo grave es la mentira, el ocultamiento y la traición. Eso es lo que vuelve grave la infidelidad. Claro, pensar la estrategia para que esa persona no se entere. No se entere. Peor por ahí que lo que hiciste. Mucho peor. Claro, el ocultamiento posterior es mucho peor y mucho más dañino que el acto en sí de la infidelidad, que provoca dolor, provoca muchísimo dolor. La traición provoca dolor. Tenemos que prepararnos, tanto si somos los sujetos pasivos como los activos, prepararnos para que esta situación de infidelidad va a generar dolor en nuestra pareja. Pero el dolor no es sinónimo de que todo se terminó, de que todo se va por la borda. Se puede salir de esa. Se puede salir de la infidelidad. La pareja puede reconstruirse después de una infidelidad. Sí, señores y señoras. La pareja se puede reconstruir la confianza después de una infidelidad. Sí, señores y señoras. ¿Qué va a requerir? Mucho trabajo. Claro. Un trabajo de aceptación, un trabajo de revisar las bases de la olvidarte, pareja. No olvidarte nunca. Ah, nunca. El olvido sería como tapar, como hacer de cuenta que no pasó. Claro. No, pero por ahí lo sacás a la luz, no se lo perdonaste y pasa algo, pero porque vos me fuiste infiel. Y pero ahí habrías realmente perdonado. Claro, ahí está. Pensémoslo, si vos estás sacándolo y te sigue pinchando, ¿no? Y lo tenés allá adentro y cada cosita, cada vez que lo ves con el celular, cada mirada te vuelve a aparecer. Es difícil, Eva. No has perdonado, pero se puede. Y mira, y incluso quiero invitar a todas las parejas o personas que están viendo esta entrevista a que confíen en que muchas veces la infidelidad, la mayoría de las veces en realidad, es una oportunidad que tienen las parejas de cambio y de transformación. Porque si vos llegaste hasta la infidelidad es porque había algo en la base de tu pareja que no estaba funcionando. Entonces, ¿la infidelidad qué es? Es un stop. Y ser inmaduro, ¿no? Ser inmaduro y llegar a una infidelidad. Sí. Bueno, ahí entramos como en el desmenuzamiento de los motivos por los que podemos ser. ¿Por qué llegaste? Exacto. Que les digo que vayan, si quieren, pueden ir a ver el video en YouTube, porque es un video como de media hora. Tienen ahí todo descrito, de punta a punta, todo el proceso de la infidelidad, las variantes, los tipos, las tipologías, por qué, cómo salimos. Vayan al canal de YouTube y ahí lo pueden ver. Perfecto. Pero la inmadurez... La inmadurez como tal, es decir, vos decís ser infiel y ser infiel porque soy inmaduro. No se justifica. No se justifica. Ah, claro. Señora, no se justifica eso. Claro. Eva, no, perdón, es que se está ocupado lo que estás diciendo porque estás desmitificando de cierta manera el que es infiel una vez, ay, lo es siempre. No, señora. Eso es lo que muchos deben pensar y está bueno que... No, bueno, eso no es así. Es tal cual, Clary, como vos lo has dicho, porque viste un que está mito. La frase... Sí, no cambia más. ¿A quién su mamá? Bueno, a mí en realidad mi mamá no me lo ha dicho, pero escucho siempre, ¿viste? La frase de mi mamá, el que es infiel una vez es infiel siempre, claro. No, puede cambiar esta persona. No, eso es un mito. Ajá. No es en la mayoría de los casos. De hecho, ¿existe la infidelidad patológica? Sí, también. Ah, okay. ¿Existe el infiel o la persona infiel patológica? Sí. Que tiene que tratarse de cierta manera para salir de... Esa persona tal cual necesita ayuda terapéutica. Esa persona es infiel por deporte, decimos. Es como que repite. Y encuentra en cada acto de la infidelidad una ganancia. Normalmente este tipo de infidelidad deportiva tiene que ver con grandes carencias interiores. Es decir, yo practico la infidelidad. ¿Por qué? Porque estoy buscando en la práctica sentirme mejor, fortalecerme, llenar algo de adentro que está muy vacío. Perdón, pero no es en la mayoría de los casos, no es en todos los casos. A veces somos infieles producto de una crisis, producto de una curiosidad, producto de un flechazo, y no tiene nada que ver con lo deportivo. Claro, total. Claro. Vos decías que también uno es infiel afectivamente, no solamente con el hecho físico. ¿Qué pasa cuando uno queda quizás enganchado con esa otra persona afectivamente, más allá de las relaciones sexuales, pero decís seguir con tu pareja? ¿Por qué no? Porque no lo quiero hacer sufrir, porque es lo que corresponde. Sí, ahí también seguís siendo infiel, por todo eso. ¿O no? Y lo que pasa es que en la medida que vos, si vos estás emocionalmente volcado a otra persona, aunque no haya habido algo físico, vos estás enamorado de otra persona y vos decís, me quedo
qué sé yo, porque es el deber ser, por lo estructural, por los hijos, para no sufrir. Claro. La verdad es que lo que estás haciendo es generar un daño correlativo, un daño a futuro, ¿sí? Uh-huh. Un daño como adyacente a lo que fue ese enamoramiento uh-huh. de la otra persona. Te haces daño a vos porque no estás asumiendo realmente tus sentimientos. Claro. Las cosas son lo que son. La monogamia, es decir, el amor eterno, como en los cuentos de hadas, no existe. A algunas parejas sí les toca y a otras parejas no les ay, toca. ¡Ay, no, Eva! ¡No digas eso! ¡Te pido! Pero lo sano es total, asumir que somos total. Seres humanos y que nos puede pasar cuidarnos y cuidar al otro. Entonces, uh-huh. en ese caso, esa persona no se está ni cuidando a sí misma ni tampoco está cuidando a los que tiene alrededor, porque eso genera mucho sufrimiento alrededor, porque yo sé que papá o mamá no es feliz porque uh-huh. se le nota claro. en sus actos. Acuérdense que somos lo que somos se nota muchísimo más en nuestras acciones que en lo que decimos. Sí. Uh-huh. Entonces, tus hijos van a percibir que vos no uh-huh. sos feliz, tu claro. pareja va a percibir que vos no sos feliz. Entonces, bueno, quizás la otra persona no la viste más, pero tu corazón, ¿dónde está realmente? Y para claro. darse cuenta que algo realmente no estaba bien, entonces déjalo, no sigas. Bueno, siempre se puede salir de una infidelidad con salud, siempre. Está buenísimo que tengan en cuenta que se puede pedir ayuda terapéutica, que se puede revisar y hablar al respecto de este tema para ver cómo lo encauzamos de una forma tal que se transforme en esta oportunidad que estamos hablando, ya sea para romper un matrimonio que no estaba bien o una pareja que no estaba bien, o para sanar y mejorar un montón de aspectos. Pero no significa que la infidelidad te va a destrozar. Depende de cómo cada pareja, con la madurez con la que cada pareja lo afronte. Totalmente. ¿Es doloroso? Es doloroso. Claro. No lo vamos a negar, es dolorosísimo. Pero bueno, tal vez como estábamos antes, tampoco era el máximo de nuestra uh-huh. pareja. No era una pareja sana, era una pareja donde no estábamos a gusto, donde no hablábamos las cosas a fondo, donde nuestra intimidad no nos satisfacía, donde no teníamos proyectos en común, donde no nos comunicábamos, donde no compartíamos sueños, donde muchas cosas fallaban. Uh-huh. Tenemos un montón de mensajes, Walter, del otro lado, así que vamos a volver a repetir nuestro WhatsApp, porque cuando volvamos de la cocina ¿sí? vamos a venir con todas las consultas y lo que nos quieran contar nuestros televidentes. Me encantó.